está dentro han entrado después. Ya no me vengan luego diciendo que es que estaban antes. Yo estoy dentro de mi casa y cuando la policía ha venido, podría decir yo incluso que soy ocupa de los ocupas. No. Pero es que hay otra cosa. Voy a ayudar a los ocupas ahora. O sea, yo cuando ya llamo a la policía no digo a la policía, oiga, mire, que en mi casa hay unos ocupas. Digo, no, en mi casa están robando. Porque he entrado en casa y me han robado las cosas. Por esa regla de tres, yo mañana me voy a un piso a robar, entro a robar, porque sí, por una ventana, y cuando entra la policía, llaman a la policía, digo yo, ¡eh, momento, que soy de ocupa! Claro, a partir de todos los ladrones de España y del mundo, cuando estén dentro de una casa y venga el dueño, dices, un momento, no llames a la policía, porque hemos sido ocupa, así que venga, hablando, no hablas de ella. Es así de sencillo. El que parece una burrada, más burrada es que vengas a tu casa y no tengas nada porque te lo han ocupado, porque si nadie desampara. Bueno, no, señor ladrón, cuando usted vaya a robar la casa, una vez esté dentro de la casa, cuando venga el dueño, diga que está de ocupa y ya está, y cuando termine el robar se larga. No se queda. No, porque claro, yo he perdido a comprar el pan mientras tanto he entrado ya a robar. No, he entrado a robar, he entrado a ocupar una casa. Lo que pasa es que la ocuparé 20 minutos. Esto, porque resulta que la mujer está que le han dicho, o sea, que ha llegado a veces encontrado el pastel, encima, todos sus muebles, toda su ropa y todas sus cosas no están, las habrán vendido, las habrán robado, las habrán perdido, pero en casa no están. Lo que dice esa mujer es, oiga, mire usted, señora gente, llamo porque es que llego a mi casa y hay unos ladrones dentro que me han robado todo. Esa es la manera. ¿Pero qué es esto de que tú me vas a tu casa y haya gente y no puedes hacer nada porque hay ocupado y están amparados? Métete tú a patadas a casa de cualquier político. A ver si estás de ocupa. O a ver si estás robando. ¿Entendí la diferencia? Y es que, así que para terminar, resumen. Vas a tu casa, está ocupada,